La siguiente pregunta es muy obvia, pero sin duda quizá es una de las preguntas más interesantes que podemos hacer en cuanto a ustedes. La pregunta es, ¿tienen un paraíso con elementos de la naturaleza? Absolutamente, claro. Más el paraíso tiene árboles frutales, tiene ríos, tiene jardines exorbitantes. Literalmente hay una descripción en el Corán del paraíso muy bonito. O sea, nada más comienzas a anhelar estar ahí, nada más de escucharla, ¿no? Escuchar la descripción, la tranquilidad, la paz que hay en el paraíso. No hay pleitos, no hay contratiempos, todo está a la perfección para el placer del ser humano creyente que obedece a Dios, cree en Él, un único Dios, independientemente del nombre que le das, porque para nosotros musulmanes tenemos 99 y con Allah son 100 nombres y atributos. Okay. Pero en otras culturas, si hay otros nombres, también lo aceptamos, siempre cuando que indican a la unicidad, o sea, un Dios único. Eso es muy interesante. Y en general, incluso en abordajes politeístas, creo que es un acuerdo universal, ¿no? Como que hay un principio que es para todos. Algo que me pareció muy interesante del enfoque que se describió al principio es este asunto de que realmente no hay muchas religiones, sino que hay un solo fundamento, ¿no? Exacto. Y esto se puede saber de la naturaleza humana. O sea, te pongo un ejemplo, y este ejemplo, bueno, no lo pongo yo, lo pone el mismo Dios en el Corán. Dice, cuando está uno en medio mar, en un bote chiquito, y comienzan las olas a estar tremendas, así de montañas y montañas de olas, el ser humano en su interior siente y busca o anhela a alguien que le salva de estas olas, ¿no? Le salva de estar ahogado. Este instinto nato que Dios nos los dio para buscarlo. Y esto es independientemente de si eres musulmán o no musulmán, politeísta o monoteísta, crees en algo o no, ateo o lo que sea, es naturaleza humana. Y nosotros decimos, es el chip integrado en nosotros mismos para reconocer al Creador. Es muy interesante muchas cosas en el Corán. Sugiero que buscan una traducción buena, porque hay traducciones que realmente no llegan a la altura. Que lo lean y ven qué es la naturaleza, o lo cosmos, o lo universo. En la dogma del Islam. Más, muchos sabios del Islam dicen que el politeísmo, su origen es monoteísmo, pero el ser humano metió de su pensamiento, de su cosecha mental, y por conveniencia, y muy gradual a través de los años, se hizo el monoteísmo, comenzó a entrar otras cosas que volvió a ser politeísta, pero el origen es ir a un solo fuente. O sea, hay Dios para otras culturas y religiones. Hay el Dios de la lluvia, el Dios del fuego, de la tierra, del viento, todo eso, ¿no? Realmente no hay, bueno, para nosotros en el Islam hay un solo Dios y encarga, porque Dios, en el Islam, Dios no está en su creación. Entonces, mientras que no está en su creación, porque si está en su creación, ya limitaste a Dios. Y si limitaste a Dios, valga la redundancia, ya es limitado. Por lo tanto, como en cristianismo y en judaísmo y en islam, entonces ya no es
el principio y el fin, ya no es el alfa y el omega, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo limitaste dentro de su creación. Aún su creación es vasto, muy, muy amplio, ¿no? Pero conceptualmente limitaste a Dios. Si limitaste a Dios, entonces ya no es Dios. Porque es limitado y Dios es absoluto. En estas tres vías, el judaísmo, el cristianismo y el islam, sin duda, pues, reconocemos símbolos como el árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, la flor de la vida, no sé, de pronto la manzana de la discordia. ¿Qué se puede comentar de eso desde el punto de vista musulmán? Preferimos no tener símbolos. No tener símbolos, no imágenes, no tanto símbolos como físicos, como virtuales o metafísicos, o hacer metáforas. Está permitido hacer metáforas, pero con cierta limitación y con mucho cuidado. Porque el momento que ya estás haciendo un icono de algo, en especial al creador, ya es politeísmo, o ya es hasta paganismo. Por lo tanto, para nosotros, como musulmanes, la dogma del Islam, no somos semejanza a Dios, no somos hijos de Dios, somos creación de Dios, sí. Semejanza a Él es cuestionable, porque también el Corán dice que Allah es generoso. Bueno, el ser humano también puede ser generoso, pero no hay punto de comparación entre la generosidad de un ser humano o la humanidad entera a la generosidad de Dios, ¿no? Y muchas veces son comparaciones, pero de metáfora. O sea, por ejemplo, en el Corán dice que la tierra es como puño de Dios. Entonces ya gente que extraviaron dicen, bueno, si Dios tiene un puño y somos, en la Biblia dice, a su semejanza, entonces ya tienen las proporciones a Dios, ya tienen estatura, ya tienen todo, ¿no? Y obviamente no es correcto, porque ese fue una metáfora nada más para ver la grandeza de Dios. Entonces, cuando las metáforas, y eso es lo que cuida el Islam mucho, cuando la metáfora vuelve literal, ahí uno se va a extraviar, pero garantizado 100%. ¿Okay? Dentro de las tres religiones hay muchas cosas comunes, porque realmente vienen de Dios, del Creador. Nada más nosotros y la historia comprueba que el judaísmo fue alterado por conveniencia, por omisión, por falta de control de calidad en las escrituras en aquel tiempo, en los escribes, igual cristianismo. Realmente la Biblia, comenzaron a recopilar la Biblia, y es históricamente comprobado por no musulmanes, son 70 a 150 años después de Jesús, ¿no? Pablo de Tarso nunca vio a Jesús, nunca vio a los discípulos de Jesús, nunca vio a los a compañeros de Jesús. Entonces, la Biblia entera, el Nuevo Testamento, lo que es el Evangelio actual, son de las cartas de los viajeros que Pablo de Tarso logró hablar con ellos. ¿Sí? Y ya tenemos las cuatro versiones de Juan, Mateo, los otros dos. En el Islam nosotros tenemos un control de calidad desde un principio. El Corán comenzaron a documentar en el tiempo del profeta, comenzaron a documentarlo, a escribirlo, a piel, a huesos, a paredes, a lo que pueden, porque en aquel tiempo en medio desierto no había industria del papel, como el papiro, los papiros de Egipto, o la muy desarrollada para su tiempo la industria de la piel, del papel, perdón, de la China, ¿no? De la antigua China. Entonces comenzaron a documentarlo,
pero con el tiempo iba muriendo la gente que y también otra manera de conservarlo es memorizarlo. Memorizarlo todo el tiempo. O sea, hay gente que se dedican toda su vida hasta el día de hoy, desde el tiempo del profeta Mahoma Salazano, hasta el día de hoy, se dedican únicamente a comer, beber, hacer sus obligaciones religiosos y memorizar, memorizar, memorizar todo el tiempo. Ahora tenemos competencias en memorización del Corán para gente no árabe y para árabes igual. De tal manera, si pasa algo ahorita y ya no hay libros, ya no hay vías digitales, ya no hay nada, la única religión que puede sobrevivir, y estamos muy seguros de esto, es el Islam. Se puede reescribir el Corán de la memoria de la gente. De tal manera, chavos a los 10 años ya memorizan el Corán al 100%, igual como fuera su nombre. Y si lo tomas de diferentes lugares alrededor del mundo, de los niños chiquitos nada más, no quiero incluir adultos, conservarás el Islam. Y esto es una promesa del Creador mismo, que Él hizo descender el Dhikr. El Dhikr es uno de los nombres del Corán, y Él mismo se encargará en conservarlo. En el Corán y en el Islam, cuando Dios da una promesa, lo tomamos por hecho que es cumplida y va a estar cumplida a todas horas, hasta el día de juicio, hasta el día final. Pero también creemos que Dios hace las circunstancias y las causas mundanas, o las causas humanas, para que se pueda lograr esa promesa. Bien, aquí introduciré una pregunta fuera de programa. Evidentemente, el Islam es singular en muchos sentidos. Hay, digamos, aportaciones que no se repiten o no son tan claras en otras opciones. Este asunto de la memorización del Corán es algo, pues, interesante. Y a nivel de paisaje, se sabe que la aportación cultural que ha hecho la cultura musulmana, pues es el arte mudéjar, la arquitectura, y justamente mucho de la belleza estética del Islam y sus productos culturales es esta ausencia de representaciones de las cosas del mundo. Y en cambio, una maravillosa expresión geométrica, refinada gracias quizá a la tradición de la matemática árabe, o no sé, yo honestamente ignoro cómo fue la imbricación entre el desarrollo de la ciencia de la geometría o de la matemática o del álgebra con el arte mudéjar y con la aportación de toda la cultura musulmana a la estética del paisaje, tanto en su aspecto cultural, no solo religioso y arquitectónico, sino urbanístico y en general, como en su vertiente de la naturaleza. Entonces, me parece que es algo que vale la pena mencionar, porque quizá en otras religiones no tenemos ese desarrollo de la estética como ocurre con ustedes. Estoy de acuerdo con eso, y la razón está en el Corán. Okay, hay varios versos que describen el paraíso. Él le describe de tal manera que en serio vas anhelando que ya estará allá. Y hay algunas cosas precisas, otras generales, globales, no tiene cierta precisión, pero cuando te dice: hay ríos de vino, aunque el vino está prohibido en el Islam porque tiene alcohol, pero el vino del paraíso no tiene alcohol. Hay ríos de miel, hay árboles tan grandes que caminarás 500 años bajo de su sombra. Todas esas se recopilan
durante la historia del Islam, desde el tiempo del profeta Muhammad hasta el momento, se está recopilando y se está haciendo imaginación de cómo será. Y esta imaginación se hace realidad. Por lo tanto, se hace paisajes bonitos, se hace jardines, como tipo no acercarse a lo que Dios dijo, porque nunca vamos a lograrlo. Es nada más para tener una, como dice, una muestrita de lo que a los creyentes que hacen el bien les está esperando después del día de juicio. La ciencia, el Islam y la ciencia nunca, nunca están en un conflicto. Jamás. Nada más la ciencia no es completa. Siempre hay descubrimientos científicos nuevos. ¿Okay? El Islam, si lo practicas al 100%, que nadie lo puede hacer al 100%, por eso nos equivocamos, cometemos errores y pecados, el mismo Islam fomenta en los musulmanes estudiar, adquirir sabiduría, leer. Tanto como esto, la primera palabra del Corán, de la revelación del Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del arcángel Gabriel, fue lee o recita. Claro, Dios cuando hace las cosas no las hace nada más sin propósito. Para nosotros nada es al ahí se va. Todo tiene su significado. Todo tiene su no simbología, pero su orden de importancia. Esa es la palabra correcta. Orden de importancia. También la religión del Islam no es únicamente religión que lo practicas y ya, ¿no? Es un modo de vida. Por lo tanto, tienes a Dios presente en todas tus acciones. Antes de irte al baño, salir del baño, agradecer a Dios que arrojaste esas toxinas, si hubieran quedado en el cuerpo humano, hubiera matado. Agradecer cuando tomas el agua, mencionar el nombre de Dios cuando tomas agua, cualquier líquido lícito. Dar gracias a Dios que nos dio la oportunidad y la bendición de tomar este líquido, este agua. Por lo tanto, el Islam nunca está en conflicto con la ciencia. Al revés, en el Corán hay fenómenos de la naturaleza, están mencionados en el Islam antes de que el ser humano lo descubriera. Por ejemplo, lo que es el Big Bang, la gran explosión, tiene indicaciones en el Corán de ello. Y es un verso bastante claro, no tiene más traducción o interpretación. Que dice, nosotros hemos hecho los cosmos y siempre lo estamos expandiendo. La expansión de los cosmos, pues obviamente es un resultado que es alejamiento de los cuerpos celestiales, digamos, ¿no? Y este no puede suceder a menos que hubo una explosión, porque es la única manera. Científicamente está comprobado también si la gran explosión fuera un poquitito menos intenso, no habrá cosmos. O si fuera un poquito más fuerte, tampoco habrá, porque no habría polvo para que se junta ya a ser planetas, estrellas y todo eso, ¿no? La luna, por ejemplo, otra cosa de lo que dice el Corán, hay un cráter en la luna tan grande que literalmente llegará el momento que la luna se dividirá en dos. El desarrollo del feto o el ser humano en el vientre de su mamá. Hay una descripción bastante precisa que te hace pensar de dónde sacó el profeta Muhammad toda esa información, ¿no? Dice, llega un momento
en el periodo del embarazo, que el ser humano está forma de una sanguijuela, que literalmente es una sanguijuela de 2.5 más o menos milímetros. Y esas son las primeras etapas del embarazo, ¿no? El padre de neonatal de Estados Unidos, cuando se enteró, cuando comenzó a leer las cosas que dice del desarrollo y la creación del ser humano en el vientre de su mamá, dijo, eso es imposible con una persona del medio del desierto, porque el profeta sí nació en el medio del desierto, en la Meca, y todavía es un lugar desierto, desértico. Es imposible que no tuvo alguien que le diga estas cosas. Este no es de un ser humano. Ninguno. Porque en aquel tiempo esa información no estaba en ninguna civilización. Ni en la griega, ni en la china, ni en la persa, ninguna. Por lo tanto, lo que sucede, musulmanes o no musulmanes están de acuerdo que alguien, como decimos coloquialmente, alguien lo sopló esa información, alguien le dijo esa información, ¿no? Y nosotros creemos que quien lo dijo, como es una información no existente para el ser humano, no está disponible, y menos para, que Dios me perdona para esta expresión, para un beduino de medio desierto que nunca supo leer y escribir, murió sin leer y saber leer y escribir, se sale con estas cosas, ¿no? Y no es una cosa. Hay básicamente 60 y tantas pruebas en el Corán que comprueba también el mismo Corán que no es palabras de Muhammad, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es palabra de Dios, ¿no? Actualmente hay un desafío desde los primeros tiempos del Corán, cuando descendió, porque el Corán descendió a través de 23 años. Lingüísticamente no encuentras ningún error, ninguna confusión. Científicamente, todavía la gente está descubriendo cosas que están mencionadas en el Corán. Por ejemplo, dos cuerpos grandes de agua nunca se mezclan, se juntan, pero nunca se mezclan. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca vio mar. ¿Sí? Y esto más está en YouTube. Cuando se junta el Atlántico con el Índico, no se juntan, hay una barrera. Y hasta el color de las dos aguas es diferente. Y dicen que es la propiedad de salinas de cada agua y todo eso, pero está mencionado el Corán. Tienen, dice, las olas del mar se juntan, no se mezclan porque tienen una cortina entre ellas. Así casi literalmente dice el verso, ¿no? Y te puedo contar muchas cosas del comprobante que el Corán es la palabra de Dios auténtica, ¿no? ¿Alguien vio a Dios? No. ¿Alguien escuchó a Dios? Sí. Únicamente un ser humano escuchó a Dios directamente, que es Moisés. Nosotros no distinguimos entre un profeta y otro, lo que todos están, lo tenemos en muy alto estatus. Cada quien tiene su milagro, cada quien tiene sus cualidades que Dios le dio. Y de esos milagros normalmente es ir contra las leyes de la naturaleza, para comprobar que hay un solo Dios. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala usa la naturaleza para ir en contra de esas leyes de naturaleza, para comprobar que Él es todopoderoso. Como que en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés ve al árbol que está encendiendo, pero no se consume. ¿Sí? También el Corán está mencionado. ¿Sí? Obviamente, pues, si hay un árbol, es natural que cuando este árbol está encendiendo, que se consume tarde o temprano, pero este nunca se consumió. ¿Por qué? Pues porque Dios le decidió de esta manera, de decir, soy todopoderoso, voy a hacer fuego
de una materia que se quema, que es el árbol, pero no se va a consumir. Y la rompeagua aquí es que se consume o no se consume ahí donde está la manifestación de Dios, ¿no? Y su poder, obviamente, ¿no? ¿Dios manifiesta por sí mismo así, como va a aparecer para fulano? No. Dios está alguien esperando para que Dios le hable, va a esperar mucho tiempo. La eternidad, básicamente. Por eso Dios manda mensajeros, son gente especial. Él escoge así, literalmente de dedazo, porque le ha puesto cualidades humanas, pero a nivel mucho más alto. De paciencia, de amor, de poder de decisión. O sea, son un poquito más, no un poquito, son superiores al ser humano normal, sí. Pero todos son seres humanos, todos comieron, fueron al baño, durmieron, se levantaron, se cansaron, todo, ¿ok? En esta parte de la plática, creo que vale la pena retomar un asunto que es de uso común para la gente que tenemos interés por la historia de la cultura del paisaje, pero que quizá no está siempre presente en el acervo cultural de algunos de nuestros simpatizantes que sintonizan nuestro canal. Y como nuestro propósito es compartir esta cultura del paisaje para todo mundo, sean o no sean especialistas, me parece interesante o importante comentar que buena parte de nuestra cultura occidental en América proviene de la influencia islámica que tuvo los conquistadores de España, bueno, de la actual España, ¿verdad? Y de la influencia que hubo particularmente en la parte del Mediterráneo de la península ibérica. Es decir, toda la región andaluza es lo que es en una forma mayoritaria por la presencia del islamismo en esa zona. Su arquitectura, su riqueza, su gastronomía, en fin. Y en particular el urbanismo, pues retoma justo esta descripción del paraíso, los ríos, los cuatro puntos cardinales, etcétera, ¿verdad? En la disposición de una ciudad que tiene un núcleo con su centro religioso, administrativo, etcétera, generalmente una plaza, ¿no? Donde se aplican esos preceptos que heredamos inicialmente de los árabes. Bueno, de los árabes, tengo mi conservación sobre esta palabra. Es cultura islámica, no es una cultura árabe. Parte de esta cultura islámica es cultura árabe, sí. Hay que hacer una distinción muy... Dos cosas que quiero comentar sobre su comentario. No hay algo que se llama islamismo. Hay islam, nada más. ¿Ok? Islamismo es una cosa que no sé quién lo inventó para que sea equivalente a cristianismo, judaísmo, budismo, ismo. El islam no existe. Hay islam nada más. Y hay un solo islam correcto. También a nosotros musulmanes tenemos muchas sectas que dicen que son islam, son musulmanes, pero son pseudo musulmanes. ¿Por qué? Porque no siguen las instrucciones que están en el Corán y en los dichos del profeta Muhammad. Eso es una. Dos, la cultura islámica quedó en lo que llamamos hoy España, quedó 792 años, para ser exactos. ¿Okay? Entonces, obviamente tiene una influencia muy fuerte a la cultura hispana hasta el día de hoy, en el mismo España. Y cuando fueron los conquistadores, los españoles y los portugueses, América Latina,
obviamente trajeron esta carga cultural. Y sí, claro, todo eso viene de las ciudades, por ejemplo, en especial en México. Siempre hay una plaza, Zócalo, donde está ¿cómo se llama la palapa esa? Kiosco. Hay un kiosco en la Plaza de Armas. Ah, kiosco. Exacto, esa es la palabra. El kiosco viene de la cultura islámica. ¿Sí? ¿De dónde viene el kiosco? Viene porque la mayor parte de las tierras al inicio del Islam es desierto, no hay sombra. Entonces, donde quieren, comenzaron a hacer estructuras de sombra. Cuando llegan a Damasco, llegan a otros lugares que no era tierra islámica, a Persia, pues vieron esas estructuras y esas estructuras sí son bonitas. Entonces tomaron el concepto y le añadieron el arte propio. Y eso es lo bonito, en que el Islam no reclama una cultura única, que es la cultura del Islam, el resto no sirve. No, al revés. Mucha de la cultura islámica, desde un principio, fue de las persas, de los romanos, de los griegos, de todo lo que pudieron abarcar, o ver, o estudiar, o conocer de otras culturas. ¿Por qué? Porque el Islam, como nosotros pensamos, es una religión universal. El ser humano también es universal para esta tierra. Y lo que sale de él, su producto, también es universal. Por lo tanto, la ciencia no es una propiedad de un inventor, un descubridor. Podría tener, y es justo, podría tener una recompensación de prestigio, económica, de todo lo que quieras, ¿no? Pero lo que descubrió no es para él, porque lo descubrió a través de las capacidades que Dios le dio. Dios le dio una mayor capacidad de hacer sinapsis en su cabeza, en el cerebro, mayor que otros. Por lo tanto, puede tener más conclusiones basado a manera científica o al método científico que esta manera científica fue inventada por musulmanes y abusado, yo digo musulmanes, no árabes, porque hay que distinguir entre árabe y musulmán. El árabe, sí, el Corán es el idioma árabe, pero no quiere decir el árabe tiene que tener el dominio sobre el Islam, no. El Islam se domina por sí mismo. Y dentro del Islam hay árabes, hay mexicanos también aquí en el territorio nacional, hay latinos por todos lados, hay latinos que viven en el extranjero, hay latinos hasta en la cárcel, todos son musulmanes, todos tenemos el mismo estatus, somos creación de Dios. Dios hizo una sola distinción del ser humano en general. ¿Cuál es? Su grado de piedad, su grado de misericordia hacia la creación. Entonces, cuando uno tiene más misericordia, es en automático está elevado su estatus, tanto como en este mundo y en el otro mundo. Esto me lleva a un verso en el Corán que dice: oh gente, hemos, cuando Allah ahí habla en forma de plural, porque es de superioridad, dice: los hemos hecho pueblos y tribus para que interconozcan. Para que se entren, conozcan el ser humano de una tribu, de una nación, que conozca a otro. Este conocimiento va a ser una interacción. Esta interacción, tanto como a nivel espiritual, a nivel científico, a nivel humano, genera riqueza. Esta riqueza se vuelve a hacer una cultura. O sea, por ejemplo, y perdón que me tomo como un ejemplo así, porque no quiero hablar de otra gente, porque a mí no me consta. Mi cultura de Sobi, ya no es de Medio Oriente sola, ya no es de Estados Unidos sola, ya no es de México solo o latino solo. Mi cultura, mi forma de pensar, mi forma de actuar,
es entre las tres ambientes donde yo viví. Por lo tanto, o sea, algunas cosas soy muy, muy abierto y a otras no hay negociaciones. O sea, hay cosas que son fijas, como Dios, su existencia, mi religión, y el resto, pues básicamente es negociable, porque depende de la circunstancia, depende con quién es la contraparte. Esto, lo que el Creador quiere, para que entreconozcamos. Esta conversación, esta entrevista es para que entreconozcamos. Nos gusta o no, ahí aplica eso, al 1000%. Y por eso me gusta, cada vez que estudio más mi religión, me gusta más porque lo sientes, es una religión realista. No demanda del ser humano más allá de su capacidad, que Dios lo instaló. No más. Pero tampoco que sea uno codo con las capacidades que Dios dio. Si tienes una cierta capacidad de tolerancia, practícala. No hace nada malo. Al revés, te enriquece a ti, enriquece al prójimo, a lo que está junto a ti, a lo que está tu esposa, tu pareja, tu hijo. Todo eso nos enriquece. Y eso es lo que quiere Dios, que estamos ricos. Con todo respeto a la Biblia que dice, es más fácil que entra un rico al paraíso o a la gloria de Dios, que es más difícil, digo, es más difícil que entra un rico a la gloria de Dios, tan difícil que entra un camello en el ojal de una aguja, ¿no? A nosotros musulmanes no. No creemos en eso, para nada. Hay un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, Allah ama al creyente fuerte. Y la fuerza aquí no corporal, nada más. Todo tipo de fuerza. Fuerza financiera, fuerza económica, fuerza de dogma, fuerza de práctica. Todo lo que uno llama fuerza. Y todo el global de estos conceptos que compone fuerza se llama riqueza. Entonces, cuando mi riqueza se junta con tu riqueza y con el otro y con el otro, se cumple este verso. Y invariablemente, queremos o no, natamente se cumple. Y ahorita, en esta conversación, está cumpliendo. Y primeramente Dios, cuando sale esta cápsula a tu canal, se va a cumplir. Porque mi humilde experiencia, tu opinión, va a difundir a más gente. Ya, a lo mejor no me conocen en persona, pero ya tienen nociones cómo piensa un musulmán. Y no necesariamente que la manera que yo pienso, que sea todos musulmanes. Musulmanes, hay gente buena, hay gente mala, como cualquier lado, ¿no? Hay católicos buenos, católicos malos, cristianos buenos, malos, judíos también igual. La única cosa, la religión del Islam prohíbe al 1000% discriminación. No hay diferencias. Todos, Dios nos hizo. Todos venimos de la misma manera. Y tenemos los mismos derechos, mismas obligaciones. No hay lo que es. Cuando mezclas cultura y va contra religión, y luego la cultura come a la religión, y dice, esa es la religión, es un desastre. Invariablemente es un desastre. El Corán es muy claro, incita al musulmán que busca la sabiduría. Y cuando dice musulmán o creyente, es hombre y mujer, no hay distinción de género ahí. El Islam sí puso, o la naturaleza del ser humano, hizo hombre y hizo una mujer. Pero no para que la hagan, para que discriminan a la mujer o al hombre. No, porque son complementos. Hasta el momento, con tanto avance científico, no hemos visto un hombre que se embaraza. Perdona a las barbaridades que voy a decir, ¿no? No hemos visto que un hombre hace lactancia. Esas son cosas que Dios le dio a la mujer
el embarazo, el parto, lactancia, el nivel de amor y misericordia que una mamá puede dar a su hijo, no se compara con amor, cariño, misericordia que un hombre puede dar a su hijo. Y yo cuando digo hijo, no es no necesariamente varón o mujer, ¿no? La única cosa que tenemos roles distintos, pero no es para que eso discriminan a la mujer o hacen al hombre superior, nada más por sí. En el Corán es muy claro, dice, hemos elevado al hombre un, fíjate bien, la expresión es muy precisa, un grado a la mujer. Un grado, pero ¿por qué? Por la protección que le puede dar, porque él, quien obligado, tiene que salir a buscar el pan, porque la mujer en el Islam no está obligada a trabajar, pero no lo prohíbe. ¿Sí? ¿La mujer puede tener su independencia? Sí, por supuesto. ¿La mujer puede escoger no casarse? Sí. Todo esto está permitido en el Islam. Nada más, lamentablemente, el mainstream media no les gusta algunas cosas de la religión del Islam, no les gusta la misura, no les gusta, porque el Islam abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, la financiera, la política, tratados, acciones dentro de la familia, dentro de las familias. Y para toda la comunidad de tu colonia, de tu barrio, organiza todas esas relaciones. Por eso le dije, el Islam no es una religión, es modo de vida. Por lo tanto, si no practicas el Islam en tu vida cotidiana, pues no te sirve de mucho. O sea, si tú crees que hay que conservar el medio ambiente, estamos hablando de ese día y noche, pero yo me salgo de aquí, incendio un bosque, pues no me sirvió de nada. Más, yo creo que hasta es una hipocresía de mi parte, ¿no? Sí. Entonces, el Islam es para practicarlo. El Islam es una religión hecha para el ser humano, para que respete la naturaleza, para que ame a Dios a través de todas sus acciones, de conservar la naturaleza, de amar al prójimo, todas esas cosas bonitas que están en la Biblia, de incitan misericordia, amor, cariño. Más el otro día me gustó una cosa que me mandaron. Dice, cuando esposos se ven con ojos de amor y cariño, misericordia, Allah, el Creador mismo, ve a ellos dos con esos mismos ojos. O sea, hasta resulta que Dios, a lo mejor es mal expresado, hasta Dios es un Dios romántico, o sea, un Dios... Le gusta el amor, le gusta el cariño, todo eso. Entonces, a mí me fascina cuando esos argumentos se juntan y toda, con todo respeto, y sin afán de ofender a nadie, se juntan y en algo se llama Islam, y que yo pertenezco a este Islam, ¿no? Entonces, para naturaleza, en general, está hecha para el servicio del hombre. Pero su administración de la naturaleza tiene que hacer con mucha mesura, con mucha sabiduría y con dejar la huella mínima de afectación a esta naturaleza. Las formas de divulgación de la cultura actualmente me parece que han creado estereotipos, no solo del Islam, sino de muchas cosas. Y por eso es tan rico en contenido y en importancia poder exponer todos estas precisiones necesarias. Agradezco mucho la acotación de que la palabra islamismo no existe o no es correcta, ¿verdad? Y creo que es importante aclarar ciertos aspectos que la gente no conoce, ¿no? Y si no se aproxima con ojos imparciales, pues puedes seguir retroalimentando un estado de información incorrecto. La antepenúltima pregunta es un poco extraña,
Yo mismo no sé, no sabría a qué se refiere exactamente, pero pues la hemos hecho de modo de saber o de proponer, ¿no? Cómo lo resuelve cada invitado. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna especie de paisaje metafísico o divino?